Si cuando leíste el título te imaginaste esto como guajolote, te falta conocer Tulancingo. Ahora si te digo que Tulancingo es tierra de guajolotes, no, no es por esto. Tampoco el baile regional que bailaron en los 15 de tu prima la Brittany. Porque aunque son guajolotes, tienes que conocer los auténticos y originales. Y para ello deberás venir a Tulancingo. Somos un guajolote que nos distingue por su sabor. Somos Tulancingo de Bravo. Y degustar lo que lo condecora como un pueblo con sabor. El guajolote. Tierra. Después de una larga travesía, llegamos al Portón de Rosita, aquí en Tulancingo. Y después de todo lo que ya nos dijeron acerca de este exquisito, delicioso, super archi mega recontra macro genial alimento muy típico de aquí de Tulancingo, que todos los tulancingueses conocen, que es el guajolote. Así que vamos a conocerlo. Y por eso llegamos a este lugar, el Portón de Rosita, un lugar de tradición, un lugar que ya desde 1948 lo está haciendo y que hasta la fecha, ya por generaciones, lo sigue divulgando. Es una telera, ¿sí?, con frijoles. Ajá. Y pues se fríe. Ajá. Se ponen dos tortillas. Ajá. Ponen salsita. Cada guajolote. Okay. Y el ingrediente que quieran, ¿de qué es el de? Son de salchicha. ¿Pueden ser de qué sabor? ¿O de qué ingredientes? Puede ser de queso, salchicha, jamón, ajá, vieja, huevo. El tradicional es de huevo. ¿El tradicional? El tradicional es de huevo. Huevo solo. Solo. Ah, huevo, pero el huevo hervido. No es huevo revuelto. Huevo hervido. Huevo hervido, ese. Huevo hervido. Ese es el tradicional. O el sencillo. Así mi abuelita empezó con el sencillo. Sí, estamos con la nieta de Rosita, quien en 1948 le dio existencia a este peculiar ícono tulancinguense, fundadora del Portón de Rosita y madre de Isabel Alcibar Alvarado, la actual propietaria del establecimiento. Ya son más de 70 años que el Portón de Rosita deleita a Tulancingo con los endémicos guajolotes. ¿Cómo empezó la historia del guajolote? Mi abuelita nos contaba que ¿Su abuelita fue la que inició? La que inició los guajolotes, sí. La señora Rosa Alvarado. Ah, ok. Ella vendía enchiladas nada más. Pero ella nos contaba que venían unos niños de la tarde. Ajá. A comprar sus enchiladas. Pero pues no traían más dinero y no se llenaban tampoco con lo que ellos tenían para comprar. Entonces ellos empezaron a traer una telera. Para que ahí le pusiera a mi abuelita sus enchiladas, para que así se llenaran. Ajá. Pero en unas ocasiones no alcanzaban telera, cuando ellos venían para allá a cenar. Entonces ayer le pidieron de favor a mi abuelita que si podían comprarle sus teleras ella, para que cuando ellos vinieran a cenar estuviera su cena ya segura. Pues entonces en esos días, un 24 de diciembre, los niños no vinieron a cenar ese día. Uh-huh. Y les dijo que vinieron unos ingenieros, que aquí atrás de la iglesia de los Angelitos, uh-huh, estaba la agencia de, bueno, las oficinas de Luz y Fuerza. Uh-huh. Que ahorita ya están ruinas, de hecho. Ah, okay. Y ellos bajaron a buscar qué cenar un 24 de diciembre. Lo único que encontraron abierto fue aquí. Al preguntarle a mi abuelita que tenía para cenar, les dijo que solo vendía puras enchiladas. Ajá. Ellos le dijeron que si no les podía hacer otra cosa que no fueran enchiladas, porque era su cena de Navidad. Ajá. Y que cómo iban a cenar enchiladas, ¿no?, en ese día. Entonces mi abuelita les dijo que lo único que podía hacer es hacerles el guau, lo que le hacían a los niños. Ajá. De cenar, porque ese día sin querer no vinieron los niños. Ya mi abuelita les preparó los, como le hacen los niños, los frijolitos, y les puso un huevo hervido a los guajolotes. Ah, okay. Entonces a la hora de entregárselos, les dijo, aquí está su cena de Navidad.
Y ellos vieron. Y le dijeron, no, señor, esto ya no es una... Aquí está su pavo de Navidad, perdón. Su pavo de Navidad. Ajá. Ellos dijeron, ay, no, señor, esto ya no es un pavo de Navidad. Eso ya es un guajolote. Pero por lo rústico, o sea, por lo que era rústico. La torta y los enchiladas. Entonces los ingenieros le dijeron a mi abuelita que iban a estar viniendo en los días que estaban aquí, porque no eran de aquí, su guajolote de Navidad. Uh-huh. Entonces ellos venían y pedían, señora, me da, vengo por mi guajolote de Navidad. Uh-huh. Pero ya los clientes que estaban aquí a la hora de preguntar, oye, ¿y eso qué es? Uh-huh. Mi abuelita, por no decirle que era un guajolote de Navidad, como se lo hacían mencionar los ingenieros, pero les dijo, es un guajolote. Entonces ya de ahí, pues ellos pedían guajolote y ya se quedó, fue como se quedó. Como se quedó el nombre del guajolote. Y de ahí se empezó a popularizar ya el... Creo que muchos años duró mi abuelita así, sola. Y ya sola. Después ya empezó a surgir más gente vendiendo guajolotes. Guajolotes. Wow. El guajolote tradicional, entonces la primera ocasión que se hizo guajolote se hizo solamente de Hizo sencillo y hizo de huevo porque era lo que vendía mi abuelita, enchiladas y huevos hervidos para acompañar las enchiladas. Por eso fue que se quedó el huevo como tradición y del sencillo. Ya después de muchísimos años ya salieron de un montón de cosas. Ya después lo hicieron con más sabores. Sí, y además variedad. Más variedad. Sí. Mira, este es de salchicha con... queso. Okay. Nuestro guajolote ya salió, ahora sí vamos a degustarlo. Este es nuestro guajolote, se los presento. El mío ahorita que pedí es uno de bistec con tiene quesito y es en frijolado porque no como salsa, pero este es nuestro guajolote, vamos a degustarlo, vamos a ver qué tal. Y pues espero que visiten otra épica aventura, esta ocasión visitando los guajolotes, conociéndolos aquí del guajolote del sabor de Tulancingo y llegando aquí al portón de Rosita, que es un lugar icónico, ya histórico, y que bueno, descubrimos muchísimo en este canal. Así que pues vamos a disfrutarlo. Aquí tienen el guajolote, que es prácticamente esta telera con frijoles y las lo que se viene adentro. Ya salimos de esta épica aventura. ¿Qué tal les pareció el conocer el guajolote? ¿Ya lo conocían? Díganme si en los comentarios aquí abajo, si ya sabían de su existencia, habían escuchado cena tradicional. La verdad es que aquí en Tulancingo pues es muy típico cenar guajolote. Hay muchos lugares, pero bueno, fuimos al más icónico, al más representativo, y que pues esto es genial, ¿no? Esto es genial cuando uno conoce como la tradición, la historia, sobre todo mucho de la cultura, de lo que da este pueblo, que fue caracterizado como un pueblo con sabor, y pues eso es lo que nos trae a este lugar que buscamos el día de hoy. Y pídanme ahí en los comentarios qué les pareció esta épica aventura, y si ustedes también quieren hacer o conocer también cómo se hace un guajolote, les puedo hacer otro video más adelante enseñándoles cómo se hace. Es algo muy tradicional, muy típico de aquí de la ciudad de Tulancingo. Y pues bueno, ¿qué más nos toca conocer aquí en la ciudad? Pues vamos a descubrir qué más tenemos. Ay, perdón, disculpen. En estas aventuras gastronómicas que estamos dando en este tour aquí en Tulancingo, Hidalgo. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Qué tal vieron esta épica aventura de conocer el guajolote? Pues bueno, díganme aquí en el canal, suscríbanse, denle pulgar aquí por aquí abajito, suscribir.
denle pulgar arriba, compartan con todos sus amigos, como siempre se los digo. Y bueno, conociendo ya aquí en la nochecita, esta cena extraordinaria en Tulancingo de Hidalgo, conocer Guajolote, yo creo que está genial. Hasta la próxima, que tengan una excelente noche y bye, amigos Castle Livers.